Mitub, adivina dónde me encuentro, disfrutando de este maravilloso sol. Nada menos y nada más que en uno de los hoteles más glamurosos de Miami. ¿Adivina con quién? Con Jenny Alves. Acompáñame a ver esta divertida nota. Hola Jenny, ¿cómo estás? Cuéntanos, bienvenida a Miami. Gracias, acá pucha, el clima está maravilloso, emocionada con el sol, el bronce y todo eso. ¿Qué te trae por acá por Miami? Te vemos radiante en este hotel súper glamoroso, uno de los mejores hoteles de Miami. Parece que has subido de nivel, Jenny. Bueno, gracias a Dios, al final a veces las cosas van cambiando y bueno, he conocido a una persona muy linda. Cuéntanos de tu nuevo amor. ¿Quién es él? ¿En qué lugar te conoció? ¿Cómo te enamoró? Bueno, en Lima fue de casualidad, o sea, en un momento fue difícil para mí, increíble que parezca. Estamos ahorita, como decir, en una luna de miel, ¿no? Entonces, ¿y te ha traído a Miami para que te diviertas, para que te broncees, para que te engrías? Sí, la verdad que me siento muy feliz, toda engreída. Ahí hemos venido a hacer shopping, él ha venido a un par de reuniones. Y lindo, el hotel está maravilloso. Realmente en Miami pues siempre acá es como si fuera todo hasta fantasía, ¿no? Pero es realidad, pues, ¿no? A ver, amor, sí. Que pase el nuevo galán de Jenny Alves. Un besito para la cámara. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Jaime, todo bien, acá paseando con Jenny un poco y un poco de trabajo también por Miami. Jenny, nos estabas contando sobre la yegua, pero ¿qué otros regalos te ha obsequiado este nuevo galán? Pucha, sí, o sea, realmente él es muy engreidor y le gusta también regalar todo lo que es detalles, joyitas. Y pucha, a mí me ha hecho unos regalos lindos, la verdad que estoy fascinada. Te vemos enjollada, ya casi pareces el señor de Zipán. Muéstranos tus joyas. El señor, ese para demostrar que... Primer plano para las joyas. El anillo ahora último, y tiene buenos gustos, porque él al final es el que ha escogido, ¿sí? Y la cruz, que a mí me gusta, es un detalle lindo que me ha regalado. Y ya, pues, feliz yo con mis joyas. Oro verdadero. Sí, pues, sí, pues oro verdadero. Sí, porque la verdad que también es lo bueno que tú puedes usar y no te negreas y es mucho más práctico, ¿no?